Nos interesa que los gobiernos locales entiendan que solo unidos, solo un trabajo coordinado, un trabajo estructurado es la única manera de llegar a conseguir el bien común. En la Urbanización Popular de Interés Social, UPIS, se realizó como parte de la celebración de su aniversario una campaña social, comprendida en atención médica, corte de cabello y entrega de alcohol y medicinas. Claro que sí, es muy importante esta ayuda, de verdad, ahorita con este tema de la crisis también, una económica y otra de salud, por el tema del COVID, está beneficiando a miles de familias que tú mismo estás viendo en estos momentos, niños, adultos, ancianos, con la medicina que gracias a Dios es gratis, que está trayendo el gobierno regional, se están beneficiando miles de familias, se están atendiendo, la atención muy buena. Agradezco al señor Servando García, al alcalde también de 26 de octubre por el apoyo de brindar los toldos, personal, también desayuno para los niños. En esta actividad asistió el regidor de la Municipalidad del 26 de octubre, Javier Boceta, y el coordinador regional de oficinas de acciones cívicas del programa de apoyo social del gobierno regional, Julio Espinosa. Ya estamos aquí ahora, gracias al gobierno regional ha traído sus consultorios móviles, ha traído consultas médicas, ha traído pruebas moleculares, ha traído muchas cosas para bien de nuestro pueblo de 26 de agosto, también ha traído pescado para los vecinos, así que eso es digno de felicitar. A las cosas buenas definitivamente hay que aplaudirlas. En realidad usted hoy ve que nos juntamos hoy día gobierno regional y gobierno local, municipalidad distrital de 3 de octubre y gobierno regional Servando García y Darwin García, junto con todo el equipo del Paz y 3 de octubre, para hacer cosas que beneficien solamente a la población. Nos interesa la población, nos interesa que los gobiernos locales entiendan que solo unidos, solo un trabajo coordinado, un trabajo estructurado es la única manera de llegar a conseguir el bien común. Thank you.